8:49 de la mañana, 14 grados hasta ahora en Montevideo. Como lo hemos hablado en estos últimos días, el Instituto Nacional de Rehabilitación sigue adelante con la investigación para conocer las causas y bueno y ver qué responsabilidades hay en torno a este caso del recluso que estuvo secuestrado por cerca de 60 días y fue torturado por otros presos en el penal de Santiago Vázquez, en el módulo 11. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció la construcción de nuevas cárceles que tendrán como objetivo descomprimir los módulos donde hay grave hacinamiento en momentos en que hay un aumento además de la población carcelaria. De hecho, Heber dijo que esto es responsabilidad directa del Ministerio del Interior, que además de cárceles faltan recursos humanos. Y en todo este contexto, bueno, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, había presentado semanas atrás un documento titulado Plan de Combate de la Reincidencia y en Favor de la Rehabilitación. Estos días, de hecho, ha sido constante la presencia del comisionado en el Parlamento y reuniéndose con autoridades para evaluar la situación del sistema carcelario. De todo esto vamos a hablar a partir de este momento con Juan Miguel Petit, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Petit, una vez más. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en este informe usted plantea, hay varios puntos importantes, usted hace un planteo de cuatro políticas específicas, pero me parece importante destacar que usted en este informe señala que lo principal no sería el tema de construir nuevas cárceles. O sea, el objetivo central, lo primero que hay que hacer no es construir nuevas cárceles, sino tener un sistema específico de regulación de la población carcelaria que involucre el tema, que obviamente se hace entrar el tema de los derechos humanos y de la ejecución de los pasos para alcanzar una rehabilitación. O sea, ¿qué pasa con un preso una vez que queda privado de libertad? Y eso es lo que para usted hoy por hoy está faltando y sería un objetivo incluso menos oneroso, usted lo dice en el informe, que ya de entrada hablar de, bueno, se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Pero principal objetivo, construir más cárceles. Sí, yo creo que cualquier sistema penitenciario no ayuda a la seguridad pública y no ayuda a la rehabilitación, que debe ser el resultado de un proceso de tratamiento, que además es un derecho el tratamiento. Venimos con un empuje muy grande, la población penitenciaria viene creciendo, luego de una pequeña estabilización, pero viene creciendo desde el 2019 de manera sostenida, un 12% en el último año. Es absolutamente insostenible financieramente. Hoy habría que construir 8 cárceles de 500 personas, con miles de funcionarios, etc. Y nosotros hemos llamado la fórmula Texas, porque es un modelo que se aplicó en Texas, se tomó en muchos estados de Estados Unidos, inclusive hay una ley, la ley de primer paso, First Step Act, que aprobaron el Partido Republicano y el Demócrata en la época del gobierno de Obama y que aún el gobierno de Trump continuó aplicando, que básicamente se cuestionó que una gran cantidad de presos terminaba generando la inclusión en el sistema de personas por delitos muy leves que los transformaba en personas mucho más peligrosas, agresivas, excluidas de la sociedad, etc. Entonces, nosotros creemos que hay que aplicar una metodología por la cual este sistema tiene que ser mucho más eficiente, mucho más rehabilitador, mucho más educativo, y para eso planteamos hace 2 meses aproximadamente un plan que tiene cuatro dimensiones, ¿no? Una, fortalecer las medidas alternativas que hoy existen en Uruguay, que no es liberar presos, no soltar gente, no es impunidad, es privación de libertad, es obligar a la persona a determinadas cosas. Y llegar a un seguimiento. Que hoy Uruguay no lo hace, no tiene recursos dedicados a eso, por lo menos que tiene unas 10.000 personas en medidas alternativas, pero muy pocos técnicos en el seguimiento. Eso hay que construirlo. Por otro lado, el trabajo postpenitenciario, que es clave. Eso en todo el mundo está archi demostrado y también en Uruguay. Baja la reincidencia, baja el delito, aumenta la seguridad, si se lo quiere ver de ese lado. Por eso propusimos que la Dirección Nacional del Liberado fuera parte del MIDES, cosa que se anunció en el debate de rendición de cuentas, que nos alegra muchísimo. Es un inicio de una transformación. Por otro lado, muy importante, y lo subrayo con flúor, como dicen algunos. Fortalecimiento técnico. Exacto, la presencia de AS. Ah, okay. El derecho al tratamiento en adicciones, en salud, ni que hablar, y en salud mental. Eso es específico y eso es el siglo XXI, es el desafío del siglo XXI. La adicción, el consumo de sustancias, se ha instalado en Uruguay y en el mundo, es masivo, universal, se ha banalizado, circula por todos lados, hasta en los pueblitos perdidos del interior. Yo he visto gauchos presos por haber vendido en sus pagos pequeñas dosis de sustancias. O sea, es algo que ya no me pasa en algunos lugares urbanos.
Y allí hay que desplegar, por un lado, lo que es por eso también me reuní con el Ministro de Salud Pública, lo que es la política comunitaria, o sea, los centros, camas disponibles, camas de internación, centros ambulatorios. Y ni que hablar la presencia dentro del sistema penitenciario. Y en cuarto lugar, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene que ser redimensionado, pero en todas estas facetas, reestructurado. Nosotros recomendamos que se trabaje con la Oficina de Servicio Civil para justamente su rediseño. Todas estas facetas implican sobre todo recursos humanos, recursos técnicos, capacitación, entrenamiento, acuerdos, coordinación entre organismos, la introducción de todas las políticas sociales, que no todo dependa del Ministerio de Interior, y constituir un sistema. Mientras no haya un sistema, dentro de un mes me tendrán hablando acá, no de, de este horror que pasó, sino de una fuga o de otra cosa. Entonces, para eso se requiere un sistema sólido. ¿Y en cuanto al tema, para que no pase? En cuanto al tema de ACE, perdón, Pau, es que usted menciona la importancia, ya lo ha dicho, ¿no?, anteriormente, y en el informe usted dice que ACE cubre actualmente el 65% de la población carcelaria, el resto es mediante sanidad policial, y tendría que haber una... Usted destaca el trabajo de ACE, pero que tendría que haber, obviamente, una participación mucho mayor, ¿no? ¿Hay posibilidad, usted que haya mantenido conversaciones, de que esto ocurra? Bueno, yo creo que sí, que posibilidad tiene que haber, porque aparte las inversiones no tienen que ser todas de golpe de 24 horas. Uh-huh. De hecho, hay una cantidad de gastos que ACE Sanidad Policial que, bueno, que no se dejarían de hacer y que tendría que hacerlos ACE. Pero este tema Uruguay tiene un gran rezago. Es una de las deudas, o si se quiere, de los vagones perdidos del sistema democrático, y en parte también porque la sociedad cambió. En el año 85 había 3.500 presos, y hoy estamos en 14.000. Explotó demográficamente. Nada en Uruguay, ningún elemento poblacional en Uruguay tiene el crecimiento de un 12% anual, ni un 10% anual. La población uruguaya no crece, está hasta a veces menos, decrece. Entonces, al Uruguay se le fue de las manos esto. Fíjense ustedes que hasta el año 2009 prácticamente no había educación secundaria en las cárceles, no había llegada de la universidad, no había desarrollos de educación. El doctor Garcés, mi antecesor, reclamaba que hubiera maestros en todas las cárceles. Estamos hablando 2005, 2007, o sea, algo que es un problema de todos. No hay nadie que pueda decir, wow, yo no sabía, no me enteré de esto. Y yo también me siento responsable. También siento, como soy funcionario del Estado, funcionario del Parlamento, y por lo tanto hay que pensar una política pública y un sistema. Hay esbozos, sin duda. En el 2010, 2011, empezó la construcción de lo que se llamó la reforma penitenciaria, que fue la que incorporó una cantidad de elementos nuevos, creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, creó el Centro de Formación Penitenciaria, aumentó la salud, etcétera, etcétera, pero esa obra quedó inconclusa, y como pasa con toda obra inconclusa, como los edificios que hacemos que quedan sin terminar, se empieza a deteriorar y se empieza a caer. La nueva administración tomó lo que llamó el Plan Dignidad. Y yo creo que se hicieron cosas buenas antes, se hicieron cosas buenas ahora. Hubo carencias antes y hubo carencias ahora. Y no es por ser políticamente correcto, la realidad lo indica. Y hay continuidades, y hay que tratar de buscar que en esas continuidades se generen cosas que permitan consolidar un sistema que va en beneficio de toda la población. Ahora, dale. No, porque estaba, te quería hacer una pregunta concretamente sobre el plan, porque de acuerdo a los números que usted presentó en el último informe, hablamos de 13.815 personas privadas de libertad, 135 presos donde tendría que haber 100 en general, 2.000 presos más como proyección para el próximo periodo. Entonces, lo que me surge preguntarle, de acuerdo a esta realidad que usted plantea y que es tan difícil y tan complicado, porque estamos hablando de personas que están viviendo en condiciones, usted lo ha dicho muchas veces, trato cruel, inhumano, no en todas las cárceles, pero sí en muchas. Entonces, este plan de 4 puntos que tiene tantas cosas para hacer, tanto trabajo para hacer, ¿cuánto tiempo más o menos usted cree, y de acuerdo a las conversaciones que viene teniendo, que puede llevar para poder instalarse un plan, no, ni siquiera digo tan ambicioso, tan necesario, ¿no? Bueno, nuestra oficina no implementa, hace recomendaciones y hace la tarea de monitoreo, que es caso a caso, recibir situaciones, denuncias, las gestionamos con la justicia, con las autoridades, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas cosas que están para hacer ya. Sí. O sea, como esto que se hizo del MIDES, con MIDES, inclusive el MIDES creó un centro de pregreso en el CONCAR. O sea, hay cosas que se hacen de un día para el otro. Otra cosa que requieren más desarrollo. Con respecto a las condiciones, hay mucha gente que hace cosas muy buenas y yo creo que
Hay que ser cuidadoso porque también yo he visto en estos días, hay una cantidad, aún en los peores lugares de reclusión, hay una cantidad de gente que hace una tarea enormemente sacrificada. Aún en ese módulo 11, pese a lo que pasó, y esto sí que no es políticamente correcto, es a veces muy incorrecto, ese módulo 11 venía mejorando sus condiciones. Y venía mejorando por impulsos que se dieron en esa administración, pero también gracias a cosas que habían pasado en la anterior administración. En la anterior administración, terminando, se había empezado a construir unas aulas en lo que era el módulo 9 y se había empezado a construir el módulo 2. Esas construcciones terminaron justo ahí en los meses de cambio de administración. La nueva administración terminó esas aulas y esas aulas permitieron que en el módulo 10 y 11, que nadie salía a estudiar, nadie, durante mucho tiempo, empezaran a salir. Y que el módulo 2, que estaba vacío, fuera el gran lugar de contención del COVID, gracias a eso que se hizo. O sea, hay continuidades. Y ahí hay un grupo de gente joven, de operadores y funcionarios, muy comprometidos, que por ejemplo este invierno organizaron una campaña del abrigo, que organizaron bibliotecas ambulantes, con donaciones, con chauchas y palitos, como decimos vulgarmente. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se dice, bueno, la responsabilidad de fulano o mengano que está parado allí en ese lugar. Eso lo verán algunas de las tres investigaciones. La que hace Salud, la que hace ACE, la que hace la Fiscalía y la que hace el Ministerio de Interior. Mientras tanto, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los nombres y decir también que hay mucha gente allí, anónima, que no puede salir en la prensa, que todos los días trata de hacer las cosas bien. Y que el problema no está allí. El problema está en las palancas que toman las decisiones, en la generación de políticas. En nosotros, los actores institucionales, en la determinación de los recursos, en el diseño de las políticas y en que esos lugares sean lugares de ciudadanía y no lugares olvidados. Ahora, vos hablabas del plan de reforma penitenciaria de gobierno pasado, cómo después se estancó, se fue perforando, ahora viene el plan Dignidad y la importancia de generar un sistema. Y la duda que a mí me genera es, ¿en qué medida hay una visión y se va yendo lento, pero hay una visión más o menos consensuada? ¿Y en qué medida lo que pasa es que hay impulsos distintos que además arman y desarman lo poco que se va logrando? Y pongo ejemplos muy azarosos que no son exhaustivos, pero bueno, si pensamos en ahora se anuncia de construir más cárceles, positivo, viene aumentando la tasa de prisionización. Negativo. Se habla del Ministerio de Justicia, que es una necesidad, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, positivo, pero por otro lado se ha ido desarmando lo que venía de la reforma de tener más operadores penitenciarios que funcionarios policiales, y esa relación también se va revirtiendo. Hay cosas, digamos, todo tiene como un positivo y un negativo donde hay un impulso, pero también hay como se deshace un paso. Vos hablabas el otro día en perspectiva de cómo te habías sorprendido visitando las cárceles de Tacuarembó, unas experiencias que se estaban dando allí muy positivas. La cárcel de Punta Rieles, la unidad 6, o sea, la Punta Rieles vieja, era un ejemplo en el gobierno pasado y ahora empiezan a aparecer problemas. O sea, es como que se va para adelante y otras cosas que de repente estaban bien se va para atrás y entonces siempre te queda la duda de si estás avanzando o en realidad no hay un rumbo claro, despartidizándolo, no por los gobiernos, sí, sino por la visión. Sí. Sí, esas vueltas y marchas y contramarchas yo creo que también se dan justamente porque es un tema en el cual ha faltado mucha acumulación. Si vamos a ver, bueno, que hay en Uruguay de trabajos sobre penitenciaría, sobre las ciencias penitenciarias, vamos a encontrar mucha dogmática jurídica, mucho trabajo dogmática penal, algunas cosas de criminología, pero en lo que tiene que ver con la gestión penitenciaria hay poca acumulación y poca acumulación de actores. Ayer un legislador en la comisión me preguntaba, bueno, la sociedad civil, bueno, hay muy poca sociedad civil presente, que es otro gran tema, bueno, pasa en otras áreas. Eso ha generado problemas general, también, ¿no? Sí, pero digo que es un tema general que hay pocos mecanismos de presencia de otros actores, inclusive académicos, de investigación, de presencia. Creo que ahora se ha logrado que se vea que esto es un tema de política social, que no es solamente un tema del Ministerio Interior, al revés. El Ministerio Interior tiene que ser quien lidera, o el Ministerio de Justicia, el Ministerio que sea, pero que tiene que estar todo el Estado presente. Yo creo que hay idas y vueltas. Creo que también el hecho de, obviamente, un cambio de administración después de 15 años en la continuidad de un partido político genera a veces estos sobresaltos. De alguna manera se vuelven de nuevo sobre algunos sobrecarriles que son de consenso. Uruguay, ayer lo decíamos en la comisión, el Parlamento es el lugar de los grandes desacuerdos, pero también de los acuerdos. Y ayer se habló mucho. La reunión de ayer de la comisión fue muy
Realmente yo creo que fue la mejor reunión que yo he tenido estos 6 años. Legisladores de todas las bancadas, preocupados, consternados, buscando soluciones más allá de sus pertenencias partidarias, con sus discrepancias partidarias, con sus preferencias, pero diciendo, bueno, acá hay que buscar líneas de acuerdo, ver qué fue lo exitoso en el pasado, qué fue lo exitoso, qué es lo exitoso ahora y por dónde se puede salir. De ahí surgió ese pedido que me hicieron, ese deber que me mandaron. De ley de ejecución penal. De redactar un borrador de ley de ejecución penal. ¿Qué trata eso? Y eso, bueno, en una conversación que tuvimos previa, hablamos de que es una de las carencias que tiene el país. Uruguay tiene una vieja ley, la 14.470, que es una buena ley, pero está un poco viejecilla. Es una ley que ya quedó en el Parlamento antes del golpe de Estado, en el 73, fue aprobada por el Consejo de Estado, pero es una ley bastante humanitaria. Fue inspirada en los principios de la época de Naciones Unidas, pero es una ley que debería actualizarse. Y pues hay otras normas distintas. Y la ley de ejecución penal es la que apunta al seguimiento de los presos, claro, que son encarcelados para lograr una rehabilitación, un acompañamiento. Claro, la ejecución penal es lo que viene después justamente de la condena, claro, ya sea de una medida de privación de libertad o de una medida alternativa. Entonces creemos que es importante concebirlo como un sistema. Uh-huh. No es privación de libertad o váyase para su casa, le damos una medida alternativa y se presenta a la comisaría cuando pueda, si quiere. No, las dos tienen que ser... implicar restricciones, obligaciones, transparencia. Ahora, ¿cómo se separa? Porque estábamos diciendo, hay una cantidad de personas con privación de libertad, no es algo que Uruguay no haga, lo hace. Lo único que no se controla, no hay un seguimiento. ¿Comienza alternativas? Claro. Sí. Todo requiere recursos humanos. Bueno, ahora, claro, pero ¿cómo se hace para conseguir que los gobiernos inviertan en este mundo, cuando es un mundo que no da votos daría pocos? Porque la excusa siempre es no hay dinero. Pero estamos discutiendo sobre la mesa algo que salió 100 millones de dólares. Entonces, dinero hay, pero sí, hay otras cosas que rinden más. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos embarquemos en algo así? Que, de hecho, la mayoría de la gente ni lo quiere, no lo visibiliza. Sí. O no le importa. Es un tema que, obviamente, como dicen ustedes, aparece espasmódicamente cuando pasa algo. A veces cuando pasa algo bueno, que llama la atención, mirá qué raro, un hombre mordió a un perro, no un perro a un hombre. O sea, mirá qué raro, hay una cárcel... En realidad hay cosas muy buenas todos los días en un tercio del sistema, un tercio que tiene cuestiones ambivalentes y un tercio que está con lo que llamamos estatus cruel, inhumano y degradante. Pero usted decía recién que la reunión de ayer fue la mejor que ha tenido en 6 años y uno piensa, qué pena que tenga que pasar algo como esto que pasó para que haya una reunión de verdad con esas características que usted mencionaba, ¿no? O sea, fue muy bueno porque fue bastante práctica en decir, bueno, qué cosas concretas se pueden lograr. Es verdad que es un tema que es difícil de explicar a la opinión pública, porque el delito a todos nos desespera, a todos nos da rabia. A todos, cuando uno es víctima de un delito, y probablemente ustedes lo fueron, yo lo fui, de un delito pesado, digamos, por lo menos, de un copamiento, de una rapiña, hay cosas que no tienen arreglo, el delito es algo muy, muy terrible. Con la rehabilitación justamente contra lo que lucha es contra el delito. Esa visión que a veces tiene alguna gente, oh, ahí está de nuevo el carcamán romántico que quiere que les den un premio todavía que cometieron un delito. No, un buen sistema de tratamiento para la rehabilitación es un derecho del ciudadano para vivir en paz. Si no hay un buen sistema penitenciario, no hay seguridad pública. Es un derecho humano el derecho al tratamiento y la rehabilitación, y es un derecho del ciudadano exigirle al Estado, señor Estado, yo quiero que usted a estas personas las rehabilite, las trate, les dé oportunidades y cuando salgan a integrarse bien a la sociedad. ¿Cómo se construye esto, Leonardo? Política pública, con un programa que convoque, con un proyecto que convoque. El gran problema que yo lo viví de joven, cuando estuve en el Consejo del Niño antes de la glaciación anterior, a los sociales nos pasaba, aquí íbamos al Ministerio de Economía y íbamos con los problemas. Tenemos un hogar que hay 40, no sé, se caen los techos, necesitamos recursos. ¿Cuánto? Recursos. No, pero ¿cuánto? Decía el economista. Entonces, qué desalmado este economista, este señor de UPP, del Ministerio de Economía. Usted me viene a hablar de números cuando yo estoy hablando de los problemas de los niños. Bueno, yo ahí aprendí que no alcanza con la desesperación o con contar los problemas. Hay que lograr plasmar eso en un programa convocante. Eso requiere plan estratégico, líneas de base, diagnóstico, propuestas concretas, acuerdos a largo plazo, resultados previstos, programas piloto a veces, recursos, pero explicar recursos para qué. Y un proyecto convocante, está muy bien que haya que convencer a los que manejan los recursos, al OPP y al Ministerio de Economía. ¿Pero tenemos algo de eso hoy?
Yo creo que todavía no, todavía no. Todavía no tenemos un, creo que justamente, creo que todavía no hay un proyecto convocante que tenga, y por eso nosotros hemos insistido, nos pareció una muy buena cosa que se haya incluido, y está entre los artículos que están mantenidos, en los que no se van a someter a discusión, no están sometidos a discusión. En la ley urgente de conciliación hay dos artículos que tienen que ver con esto. Uno, que crea el Consejo de Política Criminal, que es una instancia que la activó el ministro Heber ahora, en la cual hay representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Ministerio de Educación, y conectan con el Parlamento, para discutir las políticas penitenciarias a largo plazo, con representantes institucionales. Pero hay otro artículo que obliga al Instituto Nacional de Rehabilitación a tener un plan estratégico. Entonces, en torno a eso, a discutir qué se quiere, y es muy difícil para quien está en la puerta de emergencia elaborar políticas de salud. Es muy difícil. Usted vaya a un médico de emergencia en la puerta de la clínica y diría, bueno, usted, ¿qué política de salud quiere hacer? Mire, no sé, no me saque el tiempo. Tengo que salvar a este, sí. Claro. A eso le pasa al Instituto Nacional de Rehabilitación. Están todo el día en lo caliente, en el problema, en dónde llevan a uno, que en tal lugar no hay espacio, que falta esto, que falta lo otro. Entonces, eso requiere justamente la presencia de otros organismos que los ayuden a pensar, a planificar y a decir, bueno, acá hay un proyecto de país. Por supuesto que a todos nos gusta que el país sea reconocido por su medio ambiente, su energía eólica, por su programa de plan CAIF, por carreteras, etcétera, etcétera. Pero también en esto Uruguay fue modelo en algún momento. La cárcel de Miguelete, que está por acá cerca, vinieron a ver criminólogos de primer nivel mundial, porque es el viejo modelo el panóptico creado por Bentham después fue muy criticado y Foucault lo tomaba como que era el ojo que controlaba todo. En realidad lo que quiso Bentham era crear un sistema eficiente, limpio y transparente. Pobre Bentham, después se lo desfiguró. Todos seremos desfigurados en algún momento. Pero Uruguay también puede ser modelo en esto. ¿Por qué no? Y hay lugares, yo voy a hacer en el interior, por ejemplo ahora en Tacuarembó, y le decía, bueno, en esta tierra que tuvo tantos poetas, escritores, músicos, dibujantes, ¿por qué no también decir, acá hay un proyecto modelo que se está empezando a construir, una cárcel que estaba muy mal y que hoy en día tiene cosas muy interesantes? Eso está muy bien. Usted dice recién, que me parece importante también tomarlo en consideración, el tema de la puerta de emergencia, ¿no? Claro, es muy difícil armar o plasmar o plantear un proyecto específico cuando se están apagando incendios todo el tiempo. Pero los incendios que hay que apagar, hay que evitar que vuelvan a ocurrir también, y eso hay que hacerlo más rápido que quizás un proyecto que es tan necesario como usted menciona y que obviamente va a llevar más tiempo, por más que se quiera hacer lo más rápido posible. ¿A qué voy con esto? A que cuando pasan hechos como este que pasó, que es tan alarmante, hay que evitar que vuelva a ocurrir, que vuelva a ocurrir, definitivamente, ¿no? Pero hay que lograr que no pase ya, o sea, que no. Y acá lo que se ha hablado es, usted decía que cuando se buscan responsabilidades hay que tener cuidado porque hay mucha gente que hace las cosas bien, que obviamente es así, pero es necesario buscar responsabilidades acá, porque también acá ha habido esta semana un planteo por parte del gobierno de que se retiró un funcionario, se puso a otro y después todos nos enteramos que el funcionario que estaba a cargo fue puesto en otro módulo y todo ese ruido también perjudica, si se quiere, todo lo que se quiere lograr para mejorar la situación, ¿no? Entonces quiero preguntarle también a qué hay que apuntar rápidamente para evitar estas cosas. Yo creo que, por supuesto, siempre hay que buscar responsabilidades. Nosotros, de hecho, el viernes presentamos una denuncia penal, una denuncia en la Fiscalía. Sí. No es la única. Esa misma semana presenté otra denuncia penal por otra situación, en otra unidad, por una situación de maltrato. O sea, que estoy de acuerdo que siempre hay que buscar responsabilidades. Lo hacemos cuando tenemos elementos, lo pensamos muchísimo, porque justamente cuando no hay un sistema, la información para detectar responsabilidades es muy compleja. Cuando tú tenés cárceles que no tienen cámaras, cuando tú tenés episodios que pasan en el CONCAR, hay muy pocas cámaras. ¿Por qué no hay cámaras? Y bueno, yo se lo vengo preguntando hace años, ¿no? Porque ya no es caro. Y era caro hace 20 años. La cifra que tiró el ministro Heber de que había en ese módulo para 700 personas, de día 4 funcionarios, de noche 1. ¿Es algo? ¿Siempre fue así eso? De noche, bueno, sí. Esto es crónico. Esto es crónico. Es terrible, es imposible. Esto es una situación crónica. Sí, la cantidad de funcionarios a veces varía un poco porque hay funcionarios que salen cuando tienen que hacer la vigilancia de alguien que está internado en un hospital, licencia, enfermedad, etcétera, pero sí, quedan un puñadito de pocos funcionarios de noche, 2, 3, varía. No pueden hacer nada. Pero también,
Claro. Allí se agregan durante el día operadores penitenciarios. Como les decía, hay un... El módulo 10 y el 11 hubo un esfuerzo por mejorar, han mejorado, es insuficiente porque arrancamos de muy, muy abajo. Pero uno se pone en la mentalidad no de la persona que está en la cárcel y bueno, quiere que su vida ahí transcurra lo más rápido posible, salir y volver a una vida normal. Se pone en la mente del que no tiene vuelta, que tiene una mente perversa. Llegó la noche, quedaron solos ahí, puede hacer lo que quiere, digamos. Yo creo que la mentalidad es, bueno, territorio liberado, no hay nadie acá, estamos nosotros. Hemos trabajado muchos años sobre el módulo 10 y 11, sobre el módulo 8 y sobre el CONCAR, porque además no es que tengamos una obsesión con el CONCAR. En el CONCAR está un poquito menos de, digamos, puedo decir, un tercio de los presos del país. Yo una vez había un director que le dije, director, ¿usted se da cuenta que a tres presos del país usted tiene uno? Todavía se acuerda el hombre del sofoco que le vino cuando se dio cuenta de esa, ¿no? Cuesta creer que allí estamos a 15 minutos del centro de Montevideo, no es, está en Texas, no es Alcatraz, está ahí en la vuelta de la esquina, que haya dificultades logísticas, elementales. Hay cosas que son... Y acá hay un gran problema del sistema. Uruguay ha pagado muy poco, ha invertido muy poco en esto. Y también el hecho de que muchas veces sea tan vertical el funcionamiento, que estuviera mucho tiempo dentro de la autoridad policial, que no tiene la posibilidad, un jerarca policial no tiene la posibilidad de venir, como tiene un jerarca político, venir a la televisión y decir, mire, la situación es esta y tal. No, tiene que cumplir la orden, claro, que se le da. Claro. Entonces eso va como a veces compactando el problema, dejándolo fuera del mapa. Entonces a veces se critica que haya mandos sean políticos. Pero el político, cuando le dan un cargo, dice, bueno, muy bien, gracias, me interesa mucho, es una gran responsabilidad. Primero, ¿cuántos técnicos voy a tener? ¿Qué vehículos voy a tener? ¿Qué recursos voy a tener? ¿No voy a tener nada? Bueno, mire, me retiro. La funcionaria policial no puede hacer eso. Cuando alguien está sometido a la verticalidad del mando, yo digo que no puede hacerlo, porque también puede hacerlo y también debe informar cuando hay carencias. Pero le es mucho más difícil. Petit, tenemos que cerrar. Nico tiene una última pregunta. Usted hablaba de un proyecto convocante, y entiendo que... Yo decía que faltaba, pero en definitiva hay cosas que ya están, muchas aparecen en el plan, ¿no? El tema de la entrada en ACE, y la otra tiene que ver con el Ministerio de Justicia, o sacar las cárceles del el Ministerio del Interior, generar un servicio descentralizado. Esas cosas, esas ideas que ya están, como vos has dicho, más que demostradas que son necesarias, ya estaban arriba de la mesa, y sin embargo, sin que impliquen recursos exorbitantes, no se toman, no se activan, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay que, justamente, hay que buscar algún mecanismo, que puede haber muchos, llámese grupo de trabajo, grupo interministerial en el Parlamento, el Consejo de Política Criminal, que active mecanismos. Y de nuevo, insisto, hoy son más importantes los recursos técnicos, recursos humanos. Recordemos que la cárcel no es como en la calle, que la seguridad es por sí misma, la cárcel... La seguridad es para rehabilitar y eso requiere técnicos y personas. Invertir en personas, llenar cargos, convocar, llamar a concursos, gerentes, reforzar las cadenas de mando, reforzar la tecnología, reforzar la logística. No hay ninguna transformación posible sin algo de recursos. No estamos hablando de millonadas, en todo caso construir muchas más cárceles va a ser muchísimo más caro. Esta alternativa yo creo que puede permitir algo más eficiente, más barato, más consensuado, más moderno y, bueno, tiene marcha atrás. No es un camino sin salida. Si el país quiere, puedes construir 10 cárceles y probar esa fórmula que ha fracasado en todos lados, lo puede hacer. Yo creo que no es el camino, pero, bueno, creo que hay que cosas... Y ojalá esta preocupación y consternación constructiva la nos abra nuevas puertas. Petit, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, avanzamos ahora en otros temas y ya vamos a recibir...